STEAM recreativo. Esto es un tema fascinante y es necesario establecer una serie de premisas para entenderlo. La primera premisa es que estamos mal en Puerto Rico y que es necesario rehacer lo que estamos haciendo, repensar lo que estamos haciendo y hacer cosas nuevas. Que nos trae a la segunda premisa de que es necesario establecer una nueva economía que pueda producir empleos, que tiene la gente trabajando, que tiene al país exportando. Y para tener una nueva economía de este tipo, pues nos trae a la tercera premisa de que tenemos que educar fuertemente a nuestra población en las matemáticas y en las ciencias, pero tenemos que hacerlo donde las matemáticas y las ciencias se disfruten, junto con el disfrute con las nuevas ingenierías y las nuevas tecnologías. Pero para que se pueda disfrutar hay que parar la forma de trabajar y de enseñar cómo lo hacemos y hacer cosas nuevas. ¿Y hay ejemplos de cosas nuevas para enseñar las ciencias y las matemáticas de forma de disfrute? Pues sí, el béisbol es un ejemplo. El béisbol es un deporte increíblemente matemático. Y se puede usar el béisbol para precisamente enseñar las matemáticas de una forma bien amena. Hay inclusive institutos dedicados a las matemáticas envuelto en el béisbol que tenemos que aprender mucho de esto. ¿Qué me trae a el aeromodelismo que quiero presentar? Porque precisamente esto es una actividad recreativa que envuelve ciencias, matemáticas, ingenierías y tecnologías, y como demuestra este video, para que tengan una idea. En mi caso, yo soy un piloto malo y por ser un piloto malo, pues choco y he tenido un choque donde perdí mi avión y me han regalado un modelo nuevo. Ese modelo, pues, quería hacerle modificaciones, pues porque no era el tipo de avión que usualmente vuelo. Y a ese kit que me regalan, pues mantuve mi radio de control remoto, mantuve el recibidor de señal que se instaló en el nuevo avión y también usé los servos, que notan que ese servo a mano derecha es la misma que se usa en la robótica, así que hay robótica envuelto en esto. Así que construyo un nuevo avión usando creatividad y cálculos que voy a explicar. El primero es el motor, que se supone que sea un motor de gasolina, como demuestra aquí, y yo no quería usar un motor de gasolina, quería usar un motor eléctrico que implica todo un proceso de conversión de horsepower contra watts para tener el motor apropiado. Aquí pueden ver el motor ya eléctrico instalado. Pero ese motor implicó una serie de cambios, como es el balance que tenía que tener y las conexiones y la instalación de baterías. Para poder instalar la batería tiene que ser un hueco y ese hueco eliminó la rueda que tenía al frente. Este cambio de rueda desde el frente hacia atrás, y voy a mostrar cómo es que debe lucir originalmente la rueda al frente, y pues quise ponerlo atrás para el balance, y al llevarlo atrás, pues resulta de que no lo podía conectar al timón, al rudder, tenía que poner luego una cablería controlada de un servo de adentro.
con esa ingeniería, pues se pudo poner esto a funcionar. Aquí lo pueden ver por dentro, pueden ver los servos en la parte de abajo, pueden ver la batería LIFE que tenía, este tipo de batería que es distinta, pues causó una discusión sobre su poder o no, y si es que esa composición química, un debate químico y matemático, si eso tuviese el poder suficiente para controlar el avión. Y luego, cuando hago el hueco para la batería, es para instalar una batería lipopolymer, que son la nueva generación de batería, que tiene mucho poder, por el peso. Así que hay toda una explicación o justificación química de por qué usar unas baterías contra otras. Y luego, cuando le instalo las alas, pues se supone que todo requería gomas, no quería usar gomitas porque lucían feo. Así que había que hacer otro tipo de conexión, con unas tuerquitas que le pongo, que implicaba también pues la reingeniería. Toda esta construcción y cálculo matemático se puede hacer con aviones pequeños, no tiene que ser grande. Aquí hay un avión pequeño que pues se voló allá, y también pues hay gente que disfrutan ahí los aviones más grandes. Tiene toda una serie de requerimientos que pues que hace también que este pasatiempo sea bastante interesante. Así que hay posibilidades de usar ciencias y matemáticas de forma recreativa.